Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Buenos días para todos. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, en honor de Cristo Salvador, construida por el emperador Constantino como sede de los obispos de Roma. Su anual celebración en toda la Iglesia Latina es un signo permanente de amor y de unidad con el Romano Pontífice. Oramos de manera especial entonces hoy por el Papa Francisco, por su ministerio, para que Dios le siga guiando, para que lleve adelante esta Iglesia. Como él siempre dice, oren por mí. Oramos por él en esta Eucaristía, oramos por todos los obispos. Oramos también en esta Eucaristía, en acción de gracias al Divino Niño y Virgen de Guadalupe, de parte de Lourdes Andrade, acción de gracias a todos los santos, de parte de Consuelo, acción de gracias a Dios por la vida de Fanny Rosa Valenzuela, Rosario Pérez de Valenzuela, al Santísimo de los Niños, a Benjamín Rodríguez y Adrián. También petición especial a Cristo Rey, petición a la Santísima Trinidad, petición a San Judas Tadeo. Oramos también por el eterno descanso de Sor Gladys Flores Vargas, Sor Nelly Alicet Membreño, Sor María Cristina Fuentes, María del Pilar Villar, Telma Iris Villela, Silvia Julieta Martínez, Cristina del Carmen Montalvo, Marta Sierrocles, Antonio Urbina Gutiérrez, Ismael Osande, Cristina Chávez Torres, Juan Carlos González, María Simona Ramírez, Amir Cargalindo Flores, Óscar Jesús Canales, Amir Hanna Capate, Angélica Naí Aguilar, María Josefa Aguilar, Gustavo Ramón Suazo, Rodolfo Turcios, Kamal Sabat, Jalil Sabat, Marco Alberto Morales, Mayra del Carmen Sánchez, María Medardo Ortiz, Alejo Torres, Ángela Rosa de Aguilar, José Berardo Aguilar, Ángel Valentín Aguilar, Pedrona Ilubina Ramos, Alberto Enrique Vargas, Ramona Margarita Izaguirre, Aida Isabel Domínguez, Anita de Jesús Ortiz, Santos Humberto Ávila, Lidia Andrea Canales, Gonzalo Abraham Carías, Rafael Enrique Jiménez, Paula de Jesús Canales, Lucio Velázquez, María Macaria Canales, Lucía Espinosa, Nancy Lisset Martínez, Marco Antonio Lagos, Luis Beltrán Pastrana, Norbertina Pastrana Aguilera, José Mariano Salgado, Bienvenida Varela, Ana Argentina Varela, María Cándida Sosa, Nicolás Arcoulis, Medardo Núñez, Gerson Calixto Barrientos, Fuad Salomé Boto, Teodoro Barahona, Juan Cerón Canales, Carlos Humberto Cárcamo, Ana Josefa Flores, Argentina Moncada de Chávez, Miriam Madrid Vázquez, Juan Camilo Medina, María Marcos Ramos, Teodoro Barahona Fonseca, Víctor Vargas García, Rosa Clementina Turcios, Víctor Ramón Vargas, Luis Antonio Vargas, Elia Vargas García, a las ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y sabiendo que Dios es rico en misericordia, digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santos, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé.
Glorifiquemos a Dios. Señor, tú que edificas el templo de tu gloria, con piedras vivas y elegidas, multiplica en tu iglesia los dones del Espíritu Santo, a fin de que tu pueblo crezca siempre para edificación de la Jerusalén celeste. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pongamos atención. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral, manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego, me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá y entrarán en el mar de aguas saladas, y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne inagotable de frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emana del santuario. Sus frutos servirán de alimentos y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque temible, y aunque en el fondo del mar caigan los montes. Un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada, el Altísimo, hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra la
la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción de este templo y lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos hoy esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Es la sede del obispo de Roma, y en este caso, pues, la sede del Papa Francisco en esta etapa de la historia. De ahí el Papa preside en el amor a la Iglesia de Roma y la Iglesia Universal. Por lo tanto, siempre escuchamos al Papa decir: oren por mí. Y se vuelve preciso, pues, hoy orar por él. Todos los días lo hacemos en la Eucaristía, lo hacemos con toda seguridad en nuestras oraciones personales, ¿no? Pero de manera especial hoy, al celebrar esa dedicación de la Basílica, su sede. Así como esta iglesia catedral es la sede del obispo, la sede de donde preside, en este caso, el cardenal, la CIA es la cátedra donde, pues, va bendiciendo, va guiando, va pastoreando al pueblo, a él encomendado, ¿no?, al obispo de cada diócesis y, como le digo, de manera especial, por el Papa Francisco, para que Dios le siga bendiciendo, para que Dios siga iluminando su ministerio, para que siga guiando a este pueblo querido por Dios, esta iglesia que Cristo ha querido en esta etapa de la historia, esta iglesia que Dios ha querido, donde formamos parte todos nosotros por medio del bautismo. Recuerden que por medio del bautismo somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templo del Espíritu Santo, miembro de una iglesia. Aquí nadie está de menos. Todos somos parte, somos miembros de la iglesia. Todos somos importantes en esta iglesia. Ya lo hemos escuchado con San Pablo, que decía que todos formamos parte del cuerpo de Cristo y cada uno de su hermano. Por lo tanto, todos somos importantes en esta iglesia. Como dice la oración inicial de hoy, todos somos piedras vivas, piedras para edificar esta iglesia. No hablamos de la iglesia solamente del edificio, sino hablamos de la iglesia viva, de la que todos formamos parte. Ser piedras vivas, no piedras de tropiezo, piedras de estorbo, piedras vivas, donde se vaya edificando esta iglesia y siga adelante en la evangelización. Y el otro punto del bautismo es que somos herederos del cielo, hacia ahí vamos. Pues bien, una iglesia que es regada por la acción del Espíritu Santo, como hemos escuchado en la primera lectura.
del profeta Ezequiel, ¿no? Esa corriente de agua viva que brota del corazón de Cristo y que lo va regando todo y que lo va saneando todo, sobre todo, que lo va llenando de amor, que lo va llenando de misericordia. Es a dejarnos irrigar por la misericordia de Dios día tras día, dejando que el agua viva de Cristo llegue a nuestros corazones y lo limpie todo, para un día contemplar en eternidad el rostro de Dios. Dejar que sea el Señor Jesús que vaya limpiándolo todo en nuestra vida, en nuestras familias. Leemos hoy esta lectura del profeta Ezequiel. Nos propone otra lectura también del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera carta. Y uno de sus versículos dice: mire cada cual cómo construye. Ya se pusieron los cimientos. Ya Cristo es la piedra firme, la piedra angular. Y se han puesto los cimientos, que son los apóstoles, ¿no? Y sus sucesores, ¿no? En cuanto al obispo de Roma, el Papa y los obispos de la Iglesia, son los cimientos. Pero mire cada cual cómo construye, dice también San Pablo. Cada uno debe ir construyendo en esta Iglesia, poner toda su vida, poner todo su empeño en la gracia de Dios. No construir en nuestras propias fuerzas, porque fracasamos. No construir en nuestros caprichos, en nuestras voluntades, porque todo se viene abajo, ¿no? Construir sobre Cristo, la piedra firme, la piedra angular, la piedra que sostiene el edificio y sobre todo que lo mantiene en pie, porque esa piedra angular, ya lo hemos hablado aquí, se utilizaba antes, es una piedra de un triángulo invertido, ¿no? Es una piedra firme, una piedra sólida que la esculpían, que quedara en forma de triángulo, como construían en forma de arco las construcciones. Entonces, en la parte de arriba del arco, esa piedra la colocaban ahí, ponían el triángulo, que les digo, en forma invertida, ¿no? Con la punta hacia abajo, para que casara todo el edificio, ¿no? Eso lo sostenía todo. Cristo no solamente es la roca firme en quien debemos construir, sino también es la piedra angular que lo sostiene todo, ¿no? Si quitamos a Cristo de nuestra vida, todo se viene abajo, todo se derrumba, ¿no? Necesitamos tener a Cristo en nuestra vida, construir sobre Él. Mire cada cual como construye en Cristo. No lejos de Él, en Cristo debemos ir construyendo. Y sobre todo dejarnos sostener por Cristo. No quitarlo de nuestra vida, porque todo se viene abajo, todo se destruye. Toda la Iglesia querida por Dios se puede destruir si ponemos nuestra vida, nuestra seguridad en las cosas del mundo, en la mundanidad, que también hemos venido escuchando estos días, ¿no? Es construir sobre Cristo. Y como hemos escuchado en el Evangelio, muchas veces se convierte nuestra vida en un mercado, ¿no? Nuestro corazón en un mercado. Tantas cosas en nuestros corazones, en nuestras vidas, que necesitamos que el Señor vaya limpiando, ¿no? Para poder resucitar con Él, para estar con Él. Por lo tanto, en esta fiesta oremos por la Iglesia, oremos, como les decía, por los obispos, oremos por el Papa Francisco. Él siempre insiste en eso, ¿no? En toda reunión, en todo encuentro, oren por mí, oremos por Él, oremos por los obispos, oremos por los sacerdotes. El día lunes hasta el día viernes tendremos nuestro retiro anual, el retiro espiritual que cada año tenemos en silencio, del día lunes hasta el día viernes. Pedimos que oren por nosotros aquí en la arquidiócesis, en las diócesis, en las diferentes diócesis, pues tendrán otra fecha o van a coincidir, pero igual en este mes siempre son los retiros espirituales de una semana, así que oren por nosotros, para que esta semana sea de mucho provecho espiritual. Oren por nosotros para que sigamos adelante, ¿no? Para que la gracia de Dios reine en nuestras vidas. Esta semana que vamos a comenzar el lunes, dedíquenla ustedes a orar por nosotros, para que podamos dejarnos moldear por la acción de Dios. Claro que habrá Eucaristía, no se preocupen, ¿no? Siempre habrá Eucaristía aquí, todos los días, pero nosotros sí estaremos en este retiro, así que oren por nosotros. Dediquen su oración por nosotros, que nosotros estaremos orando por ustedes también. Así que, pues, consagrémonos al amor de Dios, para que Dios vaya saneando nuestros corazones también. Los corazones de los pastores sean saneados por la gracia y la acción del Espíritu Santo, ¿no? Que nos dejemos tocar por el amor de Dios, para que sigamos adelante en la vocación que Dios nos ha llamado, ¿no? Que podamos comprender la voluntad de Dios. Así que, pues, nos encomendamos a sus oraciones y a orar unos por otros, a comprender que es Cristo el que lleva adelante esta Iglesia. Nosotros somos siervos, que al final de nuestra historia tendremos que decir, pues hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pidamos, por lo tanto, que esta fiesta reavive en nosotros el deseo
de orar por nuestra iglesia, que esta fiesta nos motive a orar unos por otros y sobre todo a orar por el Papa Francisco para que siga adelante en la evangelización. Puesto de pie, vamos a elevar a Dios nuestras oraciones. Hermanos, sabiendo que somos piedra viva de la iglesia, templo consagrado por Dios y que el Espíritu Santo habita en nosotros, oremos junto a todos los cristianos diciendo: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la iglesia del nuevo milenio, para que el Señor la conserve firme ante las dificultades, cercana para todos los hombres, y haga de ella la casa común donde todos vivamos como hermanos, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la iglesia de Roma, cuyo pastor es el Papa, sucesor de Pedro, para que presida desde el primado de la caridad a todas las comunidades cristianas del mundo, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los cristianos, para que sepamos amar y construir la iglesia de Cristo, viviendo con espíritu de comunión, fomentando el diálogo, la amistad y el respeto a las legítimas diferencias, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la paz entre los pueblos, en los hogares y en las relaciones interpersonales, para que los hombres aprendamos a amarnos mutuamente y adelantar ya aquí la Jerusalén celestial, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que se han apartado de la comunión de la iglesia, por los que buscan la verdad fuera de ella, por los que la critican o se sienten abandonados de su solicitud, para que el Espíritu de la verdad los atraiga a su seno y encuentren comprensión, perdón, ayuda y amistad, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los que hemos sido incorporados a la iglesia por el baño del bautismo, para que trabajando por nuestra santidad seamos solidarios con nuestros hermanos y amándonos sin egoísmo construyamos juntos la única iglesia de Cristo, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. En un momento de silencio presentamos al Señor nuestras peticiones particulares. Para que el Señor nos conceda lo que le hemos pedido, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Señor y Dios nuestro, que quisiste habitar en el corazón de los hombres y nos permites congregarnos para alabarte en templos consagrados a ti, escucha nuestras súplicas y danos tu Espíritu para que nunca nos apartemos de ti, antes bien hagamos de nuestras vidas moradas donde tú habites y donde constantemente se te alabe y glorifique. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino le ofrecemos a Dios nuestras vidas. Te ofrezco, Señor, mi vida, te ofrezco ante tu altar, te ofrezco, Señor, mi todo, en este humilde cantar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo, que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa, y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Óscar Andrés, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Sor Gladys, Sor Nelly, Sor María, María del Pilar, Telma, Silvia, Cristina, Marta, Antonio, Ismael, Cristina, Juan Carlos, María Simona, Amílcar, Óscar, Samir, Angélica, María Josefa, Gustavo, Rodolfo, Kamal, Jalil, Marco, Alberto, Mayra, María Medarda, Alejo, Ángela, José Berardo, Ángel, Petrona, Alberto, Ramona, Aida, Anita, Santos Humberto, Lidia, Gonzalo, Rafael, Paula, Lucio, María Marcaria, Lucía, Nancy, Marco Antonio, Luis Beltrán, Norbertina, José Mariano, Bienvenida, Ana, María Cándida, Nicolaos, Medardo, Gerson, Fuad, Teodoro, Juana, Carlos Humberto, Ana, Argentina, Miriam, Juan Camilo, María Marcos, Teodoro, Víctor, Rosa, Víctor, Luis, Elia, las ánimas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Dese fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los que viven la Eucaristía por los medios de comunicación hagan también su comunión espiritual. Milagro de Dios.
solo en ti, oh Señor del amor, que comprende y perdona. Solo en ti, oh Jesús, hay amor verdadero. Oh Jesús, quiero amar como tú, quiero amar hasta el fin como tú. Oh Señor, dame vida, mi amor, por tu vida. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú. Oremos. Señor y Dios nuestro, que has querido hacer de tu iglesia signo temporal de la Jerusalén del cielo, concede a tus siervos, por la participación en este sacramento, ser transformados en templo del Espíritu y entrar en el reino de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre Santísima, le encomendamos al Papa Francisco, a todos los obispos, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recordarles que les decía ayer, las velas para la corona de Adviento, las cuatro velas de cada uno de los domingos del tiempo de Adviento, para que las tengamos y ya vayamos preparando la corona de Adviento. El primer domingo de noviembre, de diciembre, comenzamos con el tiempo de Adviento para preparación al nacimiento de Salvador, así que pues ya ir preparando todo. Recordarles entonces, el día lunes comenzamos nuestro retiro espiritual, nos encomendamos a sus oraciones, me encomiendo a sus oraciones también, para que esta semana sea de mucho provecho espiritual. Siempre habrá Eucaristía, ¿no? El horario se mantiene, vendrá un hermano sacerdote a presidir la Eucaristía, pero igual nosotros los demás estaremos en retiro, en silencio, así que pues no hay llamada, no hay mensaje ni nada por el estilo, ¿no? Es una semana en silencio para encontrarnos con Dios, así que pues nos encomendamos a sus oraciones, oren por nosotros, que nosotros oramos por ustedes. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A dar testimonio del amor de Dios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Hazme transparente.